Durante los viernes comprendidos entre miércoles de ceniza y Semana Santa, desde hace muchos años el catolicismo sugiere la abstinencia de carnes rojas, por lo que estas semanas todo lo culinario se transforma en verduras, carnes blancas, entre estas, mucho, pero mucho pescado y marisco. Bueno, en esta temporada se prepara el pipián con sus tortitas de camarón, la capirotada, que es lo tradicional de cada año en la cuaresma. Y pues todos los productos que usted ve, las lentejas, las habas, los chuales, todo eso es lo que se cocina para estos días para disgustar un sabroso platillo. Pues son 40 días, por eso se llama cuaresma, 40 días. Y los días que se cocinan estos platillos, pues son los viernes, ahora miércoles y ya después nada más los viernes. Todos los días se pueden cocinar, pero lo de tradicional vienen siendo los viernes. Comerciantes que venden productos para preparar platillos de vigilia dicen que en estas fechas lo que más consumen los juarenses son las tortas de camarón y comprar lo necesario para hacerlas resulta muy económico. El pipián con las tortitas de camarón, el pescado, todo eso es lo que... ¿Los platillos más típicos? Sí, los típicos. El pipián y sus tortitas de camarones con sus nopalitos. Ah, son económicos. Por ejemplo, una bolsa de pipián, que es un cuarto, vale 50 pesos. Y luego los nopalitos, pues a 10, a 15 pesos. Son económicos. Y comen muy, muy sabroso, muy a gusto. Me imagino que usted obviamente al momento de vender esos ingredientes para esos platillos sabe y ha preparado estos. Me gustaría que nos compartiera aquí a nuestros, ahora sí que seguidores de redes sociales, alguna receta de algún platillo típico. En este caso veo que está aquí armando bolsitas de pipián. ¿Cómo es la preparación que se lleva a cabo para este platillo en específico? Pues para preparar este platillo es semilla de calabaza, chile colorín, chile mirasol y chile ancho. Aparte se le pone un poquito de maíz para que salga mucho más sabroso. Su ajito y ya lo que le quieran ellos poner, su nopalito, lo que ellos ya quieran. ¿No tiene mucha ciencia entonces a preparar esos platillos? Claro que no. No, el sazón que le dé la persona, nada. ¿Y qué me dice de las tortitas de camarón, que también es como muy famoso este platillo para que la gente lo prepare? ¿Es fácil o difícil de prepararse? No, es bien fácil. Se lamprea se bate el huevo, se lamprean las tortitas y se cocinan en aceite bien caliente. De lo salado nos pasaremos a lo dulce y es momento de hablar del postre típico de esta época, la famosa capirotada. Se guisa el pan y luego ya se le ponen los ingredientes y se hace con piloncillo o si lo quiere hacer con leche, con lo que ella quiera, ¿verdad? Con lo que la persona quiera. Y luego ya se le pone todos sus ingredientes, que son esos: pasas, coco, nueces, cacahuate y piloncillo. Y su queso arriba para que le salga bien sabroso. Los invitamos para que vengan a comprar y disfruten de un rico platillo que viene siendo el pipián con sus tortitas de camarón, con sus nopales, la rica capirotada que también la vendemos. Pues tenemos todo para que vengan a comprarnos aquí al mercado. Recordemos que cuaresma es el tiempo del perdón y de reconciliación. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, rencor, la envidia, los celos. En cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Y no dejen para mañana lo que pueden comerse hoy. Con imágenes de Antonio Calleja para NET, Información Total Multimedia, informó Stephanie Torres.